Hola, cibernauta. Estás en el curso de Photoshop para webmasters, creado por videotutoriales.es, tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a hablar de los colores que podemos utilizar en Internet. Hemos visto ya que una imagen puede ser de 8 bits, cuando tienen pocos colores, o de que sería un GIF o un PNG de 8 bits, o una imagen de 24 bits, como una fotografía, que puede ser un JPG o un PNG de 24 bits, si es que necesitas una transparencia. Vamos a hablar entonces de una cosa que son la limitación de colores que tiene Internet cuando estés trabajando en Dreamweaver. Fíjate, si accedemos a Dreamweaver, cuando tú asignes, espera que te lo pongo aquí, cuando tú asignes un color al texto en esta pestaña de aquí, fíjate, al clicar aquí, sí que tenemos una limitación de colores. Tenemos una paleta de 256 colores. O, por ejemplo, cuando tú vayas a propiedades de la página, cuando quieras asignar color al texto genérico o un color de fondo, fíjate, también te aparece la misma paleta de colores. Es decir, las propiedades, dijéramos, en el código HTML sí que tienen una limitación de 256 colores y queda escrita, fíjate, en la parte esta de aquí, con lo que se llaman códigos hexadecimales. Muy bien, entonces sabemos que cuando queramos aplicar un fondo o un color de texto, etcétera, nos limitaremos a esta paleta. Pero cuando estés trabajando, me voy otra vez a Photoshop, cuando estés trabajando con imagen, la fotografía, no tienes que tener un límite de 256 colores, sino que puedes trabajar con todos los colores que tiene la fotografía. Entonces, ¿cuándo te interesa tener en cuenta el tema de los colores? Pues, por ejemplo, si tú tienes una página web y le pones un color de fondo, vamos a poner en propiedades un color de fondo. Aquí fíjate que estoy en la categoría de aspecto, color de fondo, y pongo uno cualquiera, este por ejemplo, este. Muy bien, aplico, acepto, me refiero, tenemos ya el color de fondo. Ahora me gustaría poner aquí la estrella, la imagen de la estrella y la imagen también del caballo. Pues fíjate que si yo me vengo a Photoshop y vamos a pintar esta capa, selecciono un color, ahora tendría que coger un azul, el mismo azul que tenemos allá. Bien, ¿qué nos ofrece Photoshop entonces cuando vayamos a seleccionar un color? Fíjate, en la parte de aquí vamos a copiar y pegar el mismo color, porque yo ahora no puedo acceder a Dreamweaver con el cuentagotas, ¿eh? Entonces, ¿qué haríamos? Iríamos a Dreamweaver y aquí vamos otra vez a capturar el color que hemos puesto. Modifico las propiedades de la página y ten cuidado porque no tienes que seleccionar el símbolo este de delante, simplemente los dígitos de aquí. Lo copias y ahora vamos a Photoshop. Fíjate, si estoy modificando el color en la parte de aquí, por eso fíjate que te he dicho que no seleccionases el símbolo de número, lo pegamos. Con esto nos garantizamos que tenemos exactamente el mismo color. Fíjate, si acepto y pinto en esta capa con el bote de pintura, ya lo tenemos. Podemos guardar para web y este lo guardaríamos ya que tiene pocos colores en formato GIF. Muy bien, fíjate, pocos colores. Aceptamos y lo vamos a guardar, por ejemplo, aquí en el escritorio. GIF. Reemplazar, ya lo tenía de antes. Muy bien, ahora fíjate, si volvemos a Dreamweaver, como hemos seleccionado el código del color limitado a 256 colores de 8 bits que se llama, como lo hemos copiado, ahora al insertar la imagen me dará el error de antes, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Como ahora estoy haciendo de pruebas, no pasa nada. Guardamos, ok, fíjate, ahora perfectamente queda fundido con el fondo. Y lo mismo podríamos hacer entonces con la del caballo. Entonces, si quieres que un elemento al principio quede fusionado perfectamente con el fondo, una imagen como esta, me creo una capa, la pinto de este color y la pongo por debajo.
Muy bien, si quieres enviar este elemento, me he asegurado que el color que estaba poniendo por detrás, el color del fondo, sea exactamente el mismo que utiliza Dreamweaver, y para ello hemos copiado el código que teníamos aquí. Recuerda, insisto, de no seleccionar este código, este de aquí. Al copiarlo y pegarlo en Photoshop, con esto nos garantizamos que tenga exactamente el mismo color. Y ahora esto lo podría guardar como JPG sin tener que obligatoriamente utilizar el formato PNG de 24 bits. Entonces, ahora al guardar para web, en lugar de utilizar el formato 24 bits con una buena transparencia, que se nos iría a 78K, puedo utilizar el formato JPG. Fíjate que voy a 24K solo. Y con esto queda asegurado que en fotos, en Dreamweaver, se fusionará con el fondo perfectamente. Vamos a verlo aquí, perfecto. Lo dejo con el mismo nombre. Y ahora, en Dreamweaver, nos hemos asegurado que se fusionará con el fondo sin necesidad de utilizar ningún tipo de transparencia. Cámara, es esta. Perfecto. Aquí lo tenemos, fíjate que pulso fuera y no se distingue cuando empieza una foto y la otra. Esto sería ideal para fusionarlo y para logotipos y cositas de este estilo. Queda perfectamente fusionado con el fondo. Incluso, por ejemplo, fíjate a lo que es todo esto de aquí. Podemos aplicar una sombra a cualquiera de ellos, a este de aquí, al elemento este de aquí. Le voy a aplicar una sombra paralela. Supongo que todo esto ya lo sabes hacer. Acepto y ahora cuando lo fusione perfectamente lo guarde para web. Como estoy utilizando el color de fondo este, ya lo tengo para GIF, perfecto. GIF, lo tengo, ok. Muy bien, fíjate, en Dreamweaver ya lo tenemos perfectamente actualizado y queda perfectamente integrado. Hemos capturado entonces el color de fondo en Dreamweaver. Para asegurarnos, vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con el caballo. La sombra del caballo, aquí, y una sombra paralela. Perfecto, fíjate, aquí lo tenemos. Con esto conseguimos que las imágenes sobresalgan de lo que sería el papel. Guardar para web. Y como no estamos utilizando ningún tipo de transparencia, no me veo obligado a utilizar ni un GIF ni un PNG. Como JPG ocupará muy poquito. El mismo, perfecto. Nos ocupará muy poquito y se integra perfectamente con el fondo. Lo puedes comprobar. Después te enseñaré más técnicas porque ahora, claro, el único problema que tiene esto, que te enseñaré cómo solucionarlo poniendo imágenes transparentes, es que si cambias el tamaño, el color de fondo, acepto, automáticamente se te descuadra todo. No te preocupes que te enseñaré cómo preparar imágenes con fondos transparentes para que cualquier cambio de fondo no tengas que retocar todas las imágenes. Pero por ahora te he enseñado esa limitación que corre por ahí, que dice que Internet tiene una limitación de 256 colores. Ten en cuenta que esa limitación te la encuentras cuando estés trabajando con la paleta de colores. Es decir, cuando estés poniendo, en realidad escribiendo en el lenguaje HTML, que es lo que Dreamweaver escribe por debajo. En la fotografía, fíjate, puedes utilizar tantos colores como desees. Muy bien, cibernauta, te dejo que vayas analizando todo esto y nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta ahora.